te va a llevar. Estava eu nestes preparos, quando de repente o que é que acontece? Ah, não adivinhais, mas já podias adivinhar. Uma donzela castelhana, libidinosa, toda ela extravasando, o demónio, o Belzebu, o tinhoso, acercou-se de mim, tentando pagar no meu... Era mais na mão. Eu digo muitas vezes, oh meu Deus, quão perfeita teria sido a tua obra se só tivesses feito o Adão. Mas, enfim, o tempo vai longo e eu vejo que vós estáis aqui para comer e, sobretudo, para os homens, punhai as mãos todas em cima da mesa. Porque há tendências nestes banquetes das damas em frente começarem a rubiscer das faces. E não convém. E assim sendo, em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo, em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo. E assim sendo. Y nació, pues eso, pues, para ayudar a las personas. Nació en Galicia y nació para ayudar a echar los malos espíritus de esas personas que estaban poseídas, pues inventaron esta bebida, este brebaje. Es musulmana, celta, no se sabe muy bien, tiene vestigios de las dos porque el azúcar es musulmana. Y bueno, no se sabe muy bien, tampoco se sabe muy bien si es que en realidad tiene esas propiedades curativas o no las tiene, pero nació para esto. Ahora en Galicia se utiliza, se hacen las queimadas, pues como lo estamos haciendo nosotros hoy, en una gran reunión, en una comida, en una reunión de amigos, como estamos aquí hoy, entre amigos. Y por eso, al fin de una gran llantarada, de una gran cena que nos ha ofrecido nuestro amigo Carlos do Carmo, aquí en su taberna medieval, de Yocabaliño, pues vamos nos va a ayudar a hacer la digestión y nos va a ayudar a expulsar, si tuviéramos algún mal espíritu, de nuestro cuerpo. Rita, tira luz. Sara. Por Marta, por Portugal, por España, por Castromarí, por la taberna medieval Bello Cabaliño, por la casa da orden de Castromarín de nuestra amiga Rita. Por todos nos. Venga, más suma. Por allá monte interesa.